Rose. La Desde ahora señorita ustedes me van a Rose. decir la señorita Rose también. Pobre Michi y Loki, que los vean en otro evento y me digan solo Rose. La señorita bonito me van a hablar ahora todos. Ahora te voy a Voy decir a ir la con mi señorita bata. y tienes que voltear. Sí, así. Digo la señorita y volteas. Todos Pero sabemos. bueno, chicas, ya tenemos la etapa importante aquí. Y bueno, Rubí se les pasará, lo banearán. ¿Qué No creen sentí mucho ustedes? efecto, la Claro verdad. que La no. Ruby la bloquearon tanto, me dio tanta expectativa y la bloquearon de nuevo. Ya no me voy a decir nada. Siento que esa gente conspira contra mí. Los chicos. Voy a decir una cosa antes de hablar de los Pixie Bands y quiero saber su opinión, así como casters importantes que son chiquis. ¿Creen que a Nia Jax no le hicieron suficiente bullying en su equipo para que se ponga style? ¿O qué pasó? Porque en la otra partida era el único que no tenía style. Bueno, ahora nos han dado a Drizanity. Pero siento que en Ajax debieron haberle metido más presión para que se cambie a, no sé, en Ajax Style o algo así. Llegó un poco tarde, creo, a esa reunión. Esa reunión de todo, por Imagínate. favor, style. Y bueno, pero es que tienen un estilo un tanto agresivo la escuadra de DreamHack, ¿eh? Me gusta mucho. Como tú ya mencionabas, Rose también, Jam Style tiene mucha experiencia, ha pisado varios equipos y siento que el roce, no solamente en las regiones, o bueno, en Brasil, que ya ha jugado mucho tiempo, cuando también vino aquí a Perú, jugó también con la escuadra de Íntimo, si mal no recuerdo. Entonces, Siempre tiene buena sinergia con su equipo. Se nota que es el tipo de sí. jugadores que te puede. Yo no entiendo, ok, no entiendo. DreamMax acaba de bloquear al Franco que ellos mismos llevaron, que no jaló a nadie, que no aportó para mí, sinceramente, gran sustancia. O sea, sí, un jugador increíble lo llevó, pero no siento que haya sido determinante para la partida, y mucho menos que los chicos de Zeus lo vayan a llevar. ¿Por qué me bloquean al Franco? Porque van a sacar Wang Wang o Fanny, una de estos dos. No, Michi, ¿qué opinas? Michi, haz algo. Esto, ¿por qué Michi, Zeus no bloquea a Michi? Michi te enseñas. Sí, Michi, dinos, ¿por qué no bloquean a Wang Wang? ¿Qué le pasa a tu gente? Ay, lo que pasa es que se ha muteado. Michi, no seas copiona. Esa era mi tendencia. No, Ese Michi era mi quiere movimiento. en Lilia. Quiere que quede en Lilia. Yo le hice sus labios. Ahí te van a picar Lilia. Vas a ver. Ahí te que le leo. No se Ese era mi preocupe. movimiento, yo creo. Uy, ahora sí vamos a ver una Winnier en manos de los chicos de DreamHack. Winnier es una de esas heroínas que estamos viendo que en junio ¿Sí me fastidia, escucha? molesta bastante. Claro que sí, bebé. Uy, qué bonita voz. No, sí, creo que por ahí pasó algo, porque sí tenía micrófono prendido. Pero bueno, Creo que regresando, lo Loki que está pasa en tu casa y te desconectó. es que sí, no, el vecino me está quitando el internet después por eso. Bueno, creo que el tema de baneo más va porque quieren sacar una Wang Wang. No sé, por parte de Zeus yo pensé que lo iban a banear, pero no. No lo están tomando en cuenta. O sea, como hay que decir, ah, sigue luciéndote con Wang Wang, porque lo jugó muy bien. Y la verdad, Vitu podría llevarlo y jugar otra vez más con Wang Wang. ¿Por qué no? Porque si lo hizo una vez, lo va a hacer esta vez más. Pero el baneo de Franco me decían, ¿por qué fue? Porque no hizo nada. No, mentira. Creo que es más porque, pues, para evitar la supresión por parte del equipo contrario hacia Wang Wang. Pues sí, eso me da a entender. Porque es el único que podría tal vez contrarrestar un poco esa Wang Wang con la Me gusta que Fe y ultimate. Loki están en la misma onda. Los dos me han dicho la misma respuesta, me siento respondida. Hacen cariño, ¿ven? Cuando tus casters te responden los dos. Pues si no te lo quedó claro. Vemos que también están bloqueando un Varas, porque obviamente los chicos de DreamHack son bastante. No quieren aguante en su contra. Ellos ya van a llevar resistencia probablemente. No necesitan que el otro equipo también lo tenga. Y el otro lado bloqueó un Nolan, que ya sabemos que es muy fastidioso. Pero lo que sí van a llevar es una carry. Una carry y un export. Van a llevar, como dije, aguante y resistencia y están llevando bastante daño. Probablemente en Ajax solo sea el iniciador de los combos. Va a entrar con su ulti, va a levantar a todo el mundo, va a stunear a la gente. Quien mal piensa las cosas que digo, ustedes no yo. Va a levantar a todo el mundo, va a desmayar a la gente, va a entrar el export y cuando no pueda, carry por atrás. ¿Cuál sería una buena forma de cortar este combo? Porque ya estamos viendo que se está armando un combo los chicos de DreamHack. En este momento, los chicos de Zeus tienen que decir, ok, ¿qué saco? ¿Tú qué sacarías, Loki y Michi, los dos? Yo banearía a Faramis porque si No DreamHack quieres lo regeneración. piquea, sí, o sea, es mucho. Carry, Winivere y X-Borg con Faramis es letal y si el Faramis lo llevas medio, ¿no? Para eso deberías banear una Valentina que todavía queda. Ángela Vas medio. por Ángela. No se está viendo mucho la Ángela, o sea, pero sí puede Yo funcionar creo. porque va a ser muy difícil matar al X-Borg, ¿no? Con la Ángela o a la misma Carry si tiene regeneración.
Entonces, sí podría ser una opción. O sea, no ha salido el día de hoy, pero es como que tu carta trampa, ¿no? Que sí el héroe sale en algunas ocasiones. Pero bueno, es que ahora, Xavier creo que es un respect ban, porque en la partida anterior sí hizo muchísimo daño, ¿eh? Y lo bueno es que no, ni siquiera el héroe se compromete desde muy atrás. Si tienes muy buena puntería y si los héroes están juntos, hace daño conforme pasa el ulti a todos. Entonces, por eso creo que es más un ban de respeto, ¿no? Sí, y aparte por el CC que aporta, ¿no? Por su CC más que nada, porque incluso a partir de mid-game ya está empezando a pegar durísimo Xavier, y como dice Lucky, sin necesidad de estar como que acercarse tanto, de estar, incluso desde lejos puedes asegurar objetivos con la ultimate, o las kills, por ejemplo. O dar visión. Corres todo el mapa, claro, por lo menos ya sabes que por esta línea no hay nadie, que por allá no hay nadie. No he visto nadie por arriba, entonces vamos por abajo y así sucesivamente. Vemos que bloquean a Valentina, me parece excelente, porque ya estábamos diciendo que a ninguno de los equipos les conviene que le están robando la ulti, tener que condicionar un poco su juego al robo de la ulti. Ahora, yo sigo preocupada. Los chicos de Zeus no me están sacando nada para defender el combo que se les avecina a los chicos de DreamHack. Me han sacado una Matilda que les va a dar movimiento. Y me están sacando muchos héroes de movimiento. Tenemos a la Matilda, a la Sissi. También sabemos que el Martis también tiene movimiento, que tiene DCC, pero no siento de que estén trabajando en verdad todos estos héroes como combo. Y claro, para la cereza del pastel iba a mencionar Lilia, porque Lilia también es un héroe de movilidad, pero ellos mismos lo desean bañar, ¿no? Pensé que lo iban a tomar, pero creo que tienen otro objetivo claro. Al tema de movimiento sí creo que le falta un poquito a la escuadra de DreamHack Size, pero sí. Aquí le falta como que el tirador también a la escuadra de Zeus, a ver, como te digo, DreamHack va a jugar cae la Winnie, cae el Xborg, cae quien sea el mago, va a haber resistencia y obviamente el carry desde atrás, es un combo de todos, porque la Winnie ya de por sí va a entrar a saltarte con su CC. Pero mi pregunta es, los chicos de Zeus ya deberían haberlo visto. O sea, si yo, pequeña Rose, que no sé qué es la vida, lo veo, me imagino que ellos lo han visto. Y no siento que tengan un héroe disruptor para que este combo se los corten. Una Vexana puede ser. Sí. Bueno, creo que la incorporación de Vexana está muy bien para este draft. Ya con eso podrían controlar la entrada de la Guinevere. Y también al Xborg. Recuerda que Xborg también, cuando hay mucho daño mágico por parte del equipo contrario, pues el escudo se desgasta rápido, va a tener que... No. ¿Sí? ¡Michi! No, vamos a ver a Nana. ¿Esto es real? Venís que me... ¿Tú ¿En serio una estas Nana? Cosas y se te cumplen, ¿ves? No. La próxima vi una Florina, a ver si también se cumple. Vemos un choque, me parece un muy buen roamer, porque lo que va a hacer es que si alguien está fuera del círculo de ataque de la Winnie, es aún más ese, acá estamos jugando a hacerlos caer en la trampita esa donde pones hojitas y caen hasta el fondo, allí. Y la Nana es efectivamente para que si se quiere acercar mucho la Vexana, hacerla molina. Y un Nathan, ahora sí no sé qué está jugando Zeus. Mira, no, pero no está bien. Sí, no está mal el pit de Nana, ¿eh? O sea... El pit de Nana me parece excelente. Zeus no sí, sé qué está jugando. Está bueno, pero Zeus... es que si la Nana lo agarra mal parada, Nathan lo va a matar. Nathan. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo, no sé qué está jugando. Zeus, estoy segura que sabes cosas que yo no. ¿Qué derecho tengo de juzgarte? Pero si alguno de mis casters tiene una visión más allá de lo evidente que yo no, por favor, coméntemelo. Eso va a depender mucho de la fase de líneas, ¿eh? Si... Es que Guinevere va a mover todo el juego, Show también, o sea, puede agarrar a Vexana, la va a matar, y Vexana no tiene movilidad, se va a morir y la pelea se va al suelo, porque es su único daño en área de por sí, ¿no? O matamos a Carrie y nos concentramos en el tirador, o me concentro en la Nana, yo aquí no sabría por quién irme, obviamente a los demás se les cae el juego, pero la Winnie también puede tener gran golpe, el Xborg también. Vamos a disfrutar esta partida, los dejo, casters, suerte. Sí, está difícil el enfrentamiento, pero bueno, vamos a ver a la primera Nana de la partida. Y yo sé por ahí, tú que me estás escuchando, que te gusta jugar Nana en tus rankings. Ahí está, vamos a ver cómo la va a manejar el día de hoy la escuadra de DreamHack. Así que empezamos esta última partida de la tercera serie del día de hoy. ¿Será un empate para la escuadra de DreamHack? ¿Será que Zeus se pueda recuperar? Michi, cuéntame, ¿tú crees que Zeus se recupere o ya un 2-0?
Podría ser, pero bueno, todo va a depender mucho de la situación. Como vienen ya después de una pérdida, pues eso también puede salir en contra. Pero vamos a ver, ellos ya están preparados para todo esto. Ahí está Joe molestando en el jungla, mientras que Jim Style se acaba de llevar la lechuguita, acaba de dejar para tener un poco más de visión. Ahí está Xion, le están persiguiendo, le están quitando incluso un poco de jungla. Ahí tenemos a Nathan. Vito está tomando distancia, el control en la línea lo tiene pues Nathan. Sin embargo, por la zona central, mira cómo castigan a Nanda, le quieren quitar la pasiva, y cuidado, ese torretazo que le caía encima a Little Hair. Sin embargo, en la parte superior, Nathan, la verdad, me parece muy bien para esta partida, porque puede ser quien desgaste rápido el escudo a ese Xborg, porque Xborg tiene control, sí, el equipo de Trigman Esports tienen a un Xborg que podría molestar, pero no se puede decir que tienen control del todo. Ambos equipos, creo que el draft, pues está como que balanceado, todo va a depender mucho de cómo tenga la sinergia en equipo. Y ahora en la parte de abajo estamos viendo a Griffy, y de cerca también está Snow avanzando a darle un poco más de ayuda. Sin embargo, en la parte superior, ambos ADC simplemente esperan la llegada de esos esbirros. Golpecito por acá, golpecito por allá. Y el rugido de la tortuga haciendo notar su presencia aquí en el campo de batalla. Tenemos. Y todo esto es gracias a Vonox. Jumpstyle, que lo va a reclamar, está avanzando. Se acerca también Zeus Sport para poder por lo menos luchar por esta tortuga. Se mete con todo. Vamos a ver si logra con su cometido. Se mete con todo. Viene a ver. Y acaba de llevarse la primera tortuga en el campo de batalla. Jumpstyle que se mete con todo. Quiere llevarse la primera baja, pero le da cobertura a Snow. Ahí que detiene a toda costa. Le salva la vida a su compañero con la segunda habilidad también. Le salvaba de paso a Vixana. Y ahora Vito por la zona de oro está empezando a castigar. Ulti por parte de Nathan, pero sin embargo en la zona de medio también hay persecución. Ambas teamfights se cancelan. Retrocede minuto 2 de esta partida, pero la primera sangre ya lo tiene el equipo de DreamHack Esports. Así es, Michi. Aparte de la primera sangre, la primera tortuga también se va a favor del squad de DreamHack, ¿no? Entonces, siento yo que de lo mejorcito que han podido llevarse en este early game, se podría mencionar. Cuidado en la parte inferior, vamos a ir en contra de Xborg. Posiblemente lo terminemos matando rápidamente. Sale de la zona de peligro, explota y abraza su estructura. Así que pues aquí no pasó nada. Rotación en la cual la escuadra de Zeus trató de conseguir algo en la parte inferior, pero lo único que consigue es perder un poco de tiempo, ¿no? En manos justamente de Xion y compañía. Mientras esto ocurre, pues Sigma está en la parte superior tratando de conseguir recursos. Jumpstyle se va un poquito a la jungla enemiga para robarla. Y Xion se va a comprometer rápidamente. Jumpstyle igual se lo va a terminar llevando. Entra con todo con la Winnie, pero ya sale de la zona de peligro. Y ahora, ¿qué puede hacer la escuadra de Zeus Sport? Parece que una calca, una copia de la primera partida, donde parece que el dominio lo comienza a tener la escuadra de DreamHack. Ay, cuidado, quiere comprometer, entra con todo, van a terminar agarrando. Vamos a ver a Matilda con la última y también. ¿A quién vamos a terminar comprometiendo? Posiblemente lo van a matar, posible. No, lo matan directamente al show y ahora sigue el enfrentamiento en la parte central. Van a entrar con todos, pero no, al final los chicos de Zeus Sport se van a terminar llevando una muy buena baja. Y con ello, vamos a presentar en la parte superior posiblemente. Cuidado, ahí está Sigmo, que se va con todo, termina haciendo daño a Vito Style, pero está bajo estructura, no quiere extenderse. Cuidado Snow, entra con todo. Vamos a ver, la última y también, le cae con todo. Xion también por la parte trasera, no lo van a dejar ir. Se va a salvar con casi nada de vida esa carry. Y ahora la contrainiciación viene con todo. Se va a lanzar el show. Pataditas por aquí, pataditas por acá. Pero parece que Little Hire se termina yendo de la zona de peligro. Mientras que eso ocurre, la tortuga acaba de aparecer en la parte inferior. Y parece que la escuadra de DreamHack se la va a terminar llevando otra vez. La doble camarita, gracias producción. Y ahí está Jumpstyle. Se termina llevando la segunda tortuga de la partida. Y otra vez va a favor de la escuadra de DreamHack. Y esto, ¿cuál es el resultado, Michi? Porque parece que comienzan a ser agresivos bajo jungla de la escuadra de Zeus y Sport. Y ahora, cuidado, la artillería pesada llega por la parte trasera. Parece que vamos a ver pelea. Drisanity, mira lo agresivo que puede ser. No deja hacer absolutamente nada esta Sisi. Y con ello, una partida un tanto pareja. Y es que en cualquier momento se va a romper la fase de línea. Así es, en la zona de oro. Mira cómo se mete con todo sin mod, tratando de llevarse esa carry, pero castiga muy bien. Está tocadísimo. Llegaba ahí. Llega Matilda, ulti por parte de ella. Parpadeo, incluso le lanza con todo. Pero ahí estaba Yuji Style. Y ahora quien termina retrocediendo es Matilda. Xion por la parte de top también intentaba hacer el corte de línea, pero por la parte de abajo la estructura ha sido derribada
por parte de DreamHack Esports. Y ahí está Yumesei farmeando a toda costa hasta el momento. Va bien, todavía no hay kills, pero la rotación, las estructuras empiezan a caer uno por uno. Ahí está NAGX también en la zona de medio, Chou, tratando de conectar por lo menos las habilidades contra esa Vexana, pero la Vexana también está atenta, molestando con las habilidades. Nana también lanzando el boomer en la zona de medio. Y todo el equipo de DreamHack Esports se mete en la zona de medio. Están en plena teamfight. Se elimina y se acaban de llevar a Martis. Martis, que ha sido eliminado por segunda vez. Y ahora en la parte superior, en la línea de oro, quiere llamar, quiere tomar el control sin mod. Pero esto está complicado porque llega Zeus Esports a reclamar la vida de Matilda. Pero ¿cómo se salva con poquísima vida? Snob también está muy de cerca. Hace retroceder. Hace retroceder. Y el daño de esa Nana. Mira cómo le quita más de la mitad de vida. Drizzan Nati por la zona de medio de bot, limpiando las líneas. Mientras eso hace, sus compañeros en la parte superior también haciendo de la suya, se meten bajo torreta. Esto puede salir mal. Ulti por parte de Matilda, que no le baja absolutamente nada de vida, pero sí está salvando la vida a sus compañeros. Aprovechen que estaban bajo torreta. Ese Chou lo castigan y lo dice: no, papá, esto es mi torreta. Respeta. Y lo eliminan completamente. Yo pensé iniciando con esta tortuga. Minuto 6 de esta partida. Se lo van a llevar con tanta facilidad. No hay nadie que pelee por esa tortuga, aparte de DreamHack Esports. Yuji Style, ahí está Nana haciendo limpieza, no le queda maná, tiene que ir a base a regenerarse. Lo que estoy viendo es que, oh my god, lo agarraron justo, le decía dónde está Nathan, y Nathan eliminado. 3-2 en el marcador. Jugador número 5 eliminado por parte del squad de Zeus Esports. Lo termina matando. Winiver se va con todo. Y ahora parece que el squad de DreamHack se va con todo en la parte central. Otra vez Yomestyle entra con todo, pero no va a ser suficiente. Cuidado, ya está el último también por parte de Snow. Vamos a ver si lo van a volar. Yomestyle se termina cayendo. Lo agresivo le termina pagando carry. Creo que lo detuvieron, ¿eh? Parecía que la Winiver iba a utilizar la última, pero no le dejaron. Se queda estancada. Y aparte el daño de la torre esencial. Vemos que la escuadra de Zeus Esports se ha terminado recuperando, pero lo que no van a recuperar es la torre en la parte inferior. Cuidado, Vito Style se termina alejando con el parpadeo. Se va de la zona de peligro. Parecía que Vito iba a caer, pero no. Al final también su compañero Show lo termina ayudando. 3-3. Vemos que la diferencia de oro sí se va un poquito a favor de la escuadra de DreamHack, pero cuidado porque parece que la parte superior para la escuadra de Zeus se va a terminar llevando la estructura. Ya era hora. Son 8 minutazos de enfrentamiento. Era raro que no se termine llevando la torre. Y en la parte central, otra vez, el que la sigue, la consigue. El squad de DreamHack se termina llevando el kill en contra de Snow, y le va a dar tiempo suficiente quizás para poder presionar la primera torre en la línea central. Mientras tanto, el que está presionando es la escuadra de DreamHack. Se va a meter con todo, se quiere terminar robando el red. Vamos a ver si se lo permiten. Siguen el enfrentamiento. Hay que salir de la zona de peligro y es muy difícil ir en contra del X-Board. Mira lo que hace también Sigmund, pero no va a ser suficiente. No va a terminar robando el red la escuadra de DreamHack. Y ahora van a presionar la parte central, lo van a esperar rápidamente que salga el Lord en 24 segundos nada más en la parte inferior. Hay que hacer el vaqueíto nada más, y ahí llevándonos la lechuguita, como algunos lo conocen. Pero vemos que una escuadra de Zeus y es porque hasta el momento no está encontrando agresividad, Michi, y esto me preocupa porque ya sabemos el momentum de la escuadra de DreamHack. Ya estamos viendo, ¿no?, el tema de items. Cuidado, parte central, parece que hay pelea. El Lord acaba de salir en la parte inferior, y ahora lo típico y lo común, Michi, que van a hacer. El equipo que gane esta pelea se va a terminar llevando el Lord, aunque sea un kill nada más. Ese equipo que se lleve el kill se va a terminar reclamando el primer Lord. Así que parece que Zeus se quiere comprometer, cuidadito. Uy, ahí está muy de cerca ya viendo a este Lord. Primer Lord en el campo de batalla. Matilda quedando, está dando un poco más de información, pero le agarran solito y solitario. Muy abandonado, pero como el aguante de Xion con ese Martis, está tocadísimo y ahora tiene que retroceder. Cuidado que el bajón se viene también para Xbox, pero está tocado todo el equipo de DreamHack Esports. Y ahora quien tiene que salir corriendo son ambos escuadras, pero reclaman con esto este Lord. Lord, que van a tener que aprovechar por lo menos para poder hacer limpieza de las líneas. Las estructuras hasta el momento pues ya han sido derribadas tanto en top, en bot, y en la zona central todavía se mantienen en pie. El Lord por la parte de bot ya avanzando, y vemos ahí así sí haciendo limpieza para poder ganar un poco más de oro, mientras que Jumpstyle se dirige a la zona de abajo para dar un poquito más de cobertura a ese Lord y poder irse por lo menos por las estructuras. Pero creo que el equipo de DreamHack Esports
tratan de meter presión en la zona de medio, segunda habilidad por parte de Yumestyle, simplemente era un susto, y ahora que, a cuidado con ese chop tocado, tiene menos de la mitad de vida, y ahora Griffy también en la zona de medio, Snob retrocede, molesta con la primera habilidad, el Lord va a ser controlado. Controlado, minuto 10 de esta partida. Yumestyle se sobreestiende demasiado y mira la entrada de Sissi, puede terminar llevándose y lo castiga muy bien. Y no, ulti por parte de Guinevere, pero llega y su compañero Matilda y termina concretando esa baja. Mientras tanto, el resto de sus compañeros hacían de la suya en la zona inferior, pero simplemente llegaron a saludar a las torretas inhibidoras que solo le quedan. 4 torretas, 3 torres inhibidoras y una torreta en la zona de medio a Zeus Esports. Tratan de recuperarse económicamente. Ahorita van con 28k de oro. Y por parte de Dreamax Esports, pues son 33k de oro. Ahí mete presión, esto porque se da la vuelta para tratar de pegar desde atrás. Pero B2Style está atento, haciendo daño con esa carry que hasta el momento no ha caído ni una vez. No tiene kill ni asistencias, pero se mantiene farmeando. Si sigue a este paso, pues se va a fedear y puede terminar hasta siendo el MVP de la partida. Porque en la anterior hemos visto que B2 llevó a la 1-1 y la verdad lo sacó provecho del todo, se fedeó. Y ahora la primera baja, hablando de que no tenía primera kill, la primera kill para esa carry. Y directamente, ¿no? La carry se termina llevando el kill. Y eso hace que el marcador para la carry 1-0. Veníamos diciendo que no tenía mucha acción, pero rápidamente ahora la acción se ve en la parte central. Vamos a ver si lo van a terminar destruyendo a Xion. Puede ser que termine cayendo, pero sale de la zona de peligro. Pero sigue la agresividad por parte del Xbox. Cuidado que se compromete el daño de la estructura. Sale de la zona. Mientras tanto, mira lo que hace esta carry. Pega demasiado, es demasiado. Y esto hace que la escuadra de Zeus Esports no pueda hacer nada. Tienen que esperar el próximo Lord que va a salir en la parte superior. Pero se van a terminar robando el blue también de la escuadra de Zeus Esports. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tranquilizarse nada más por parte de la escuadra de DreamHack. Si bien es cierto, tiene un mapa a su favor, pero el detalle es que no puede cometer errores, porque ya en esa instancia de partida el marcador no está tampoco tan alejado, está muy, muy parejo. El Lord apareció en la parte superior y esto tiene que irse. Yumestyle tiene que salir de la zona de peligro porque sabe que si cae es un Lord prácticamente que lo va a regalar a la escuadra de Zeus Esports. Se comienzan a comprometer 5-5 hasta el momento en el tema de héroes vivos. Cuidado, cuidado, el que cae, como menciono, va a tener la desventaja de no llevárselo. Equipo que pierde uno, equipo que va a retroceder. No creo que quieran seguir peleando, pero mientras esto ocurre, el squad de DreamHack se va a lanzar con todo para este Lord. Y ahí está el Lord, comienzan a hacerle daño. Vamos a ver si lo resetean. ¿Lo van a resetear o no? Parece que sí, lo resetean o no. Sí lo resetean porque la pelea se está consiguiendo el lado derecho. Van a comprometer la vida de Dream City. Posiblemente Little Higher también. Con esta Matilda quiere entrar por la parte trasera, no se lo va a permitir. Xion, vamos a ver si lo patea, pero no va a ser suficiente. Ahí es el daño. Xion que quiere entrar también, pero no quiere en la escuadra de DreamHack saber el tema de pelea, sino el tema de quién se va a terminar llevando este Lord. Y sí, lo va a terminar haciendo la escuadra de DreamHack. Y ahora sí se van a lanzar con todo. Vito Sai se va a terminar llevando la vida de quién, de Martis. Y ahora esta partida se le pone más complicada a la escuadra de Zeus Esports. En la parte superior van a ir en contra de quién. Posiblemente van a terminar agarrando al tirador, pero no. Sale de la zona de peligro, comprometes mucho a tu escuadra. Y Zeus Esports ha perdido un margen de recuperación algo importante, ¿no? Porque si hubieran robado este Lord, hubieran quizás recuperado el juego, pero ahora se le pone más complicado porque parece que la escuadra de DreamHack, Michi, se va a lanzar por una línea tranquilamente. El Lord ya se... Bueno, ya empieza a avanzar por la parte superior. Y ahora en la zona de medio el equipo de DreamHack Esports trata de tomar ventaja derribando las torretas. Están entrando absolutamente por todas las líneas. Bot, mid y top. Y ahí el Lord de un combazo le quita gran cantidad de vida porque es un Lord ya mejorado. B2Style desde atrás pegando muy bien. Y cuidado que la limpieza lo hace con tanta facilidad. Se hizo 4 en el marcador. El Lord ha sido controlado, pero ¿a qué costa? Acaban de perder su torre inhibidora. Le quedan 2 torretas inhibidoras y ahora el equipo de Dreamhack Esports por la zona de medio. Ahí está ese choque, míralo. Se mete como si nada y sale como si nada también. Y Yumestyle acaba de desgastar la segunda habilidad. La verdad, Yumestyle ha logrado conectar la segunda habilidad, pero ¿qué pasa? Por parte del equipo de Zeus Esports, 4 integrantes le sacaron purificar. A comparación de DreamHack Esports, que sacaron 4 parpadeos. Ahí estamos viendo los junglas ahí como tal, pero están preparados. Y ahora es por eso, porque estamos viendo un Yumestyle que no ha logrado concretar alguna baja. Ahorita con un KDA un poquito ahí como que tambaleando. 1, 2, 3. Pero no siempre puede definir la victoria la cantidad de kills que haga. Si no,
los objetivos, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Las estructuras, simplemente le quedan dos estructuras a Zeus Esports. Complicada la situación, sí, mientras que Dream Esports, pues todavía le quedan más torretas, y ahorita le acaban de cerrar absolutamente todas las líneas, no están pusheando, no están haciendo nada para ya hacer el congelamiento de oro. Porque vamos viendo ya en el marcador 47k de oro por parte de DreamHack Esports, tomando ventaja de hecho, y por parte de Zeus Esports son 38k de diferencia. Lo que estamos viendo es que DreamHack Esports simplemente está esperando la salida de este lore para poder hacer un cierre. Yo creo que con ese lore, si lo toman y Zeus Esports no pelea por este lore, pues hasta podrían perder esta partida. Así que están calmados ahora ambos equipos. Zeus Esports no quiere armar teamfight, DreamHack Esports tampoco. Distanciados, tal vez por ahí una sobreextinción que haya para poder asegurar la primera baja. Y eso es hablando de sobreextinción. Nanda le acaba de meter toda la ulti, eliminación, y solo quedan 4 integrantes por parte de Zeus Esports. Solo quedan segundos para la aparición de este lore mejorado. Hay que tener mucho cuidado, porque la escuadra de Dream Style, los únicos que van a terminar haciendo el daño se llama Style y también Vito Style, mientras que por ahí Nana puede hacer un poquito más de daño, pero lo que van a hacer es posicionarse. El tema de posicionamiento es muy importante para obligar a que la escuadra de Zeus Esports ni siquiera se asome, pero parece que Griffy se quiere asomar. Griffy, estás jugando con fuego, te puedes quemar, y hablando de fuego, el smoke que va a entrar va a terminar agarrando posiblemente a dos, termina explotando en la cara de Sisi en compañía, pero no va a ser suficiente a retroceder nada más. Pero mira todo ese rangazo de esa carry. Mientras que el Lord evolucionado va a salir en cualquier momento, la escuadra de Zeus está condicionado a que debe defender a toda costa. Porque si hemos visto un Lord normalito, o bueno, un Lord mejorado, y se ha llevado una línea, imagínate ahora que salga el Lord evolucionado, que se va a ir a la parte superior. Y ahora sí, es cuestión de tiempo nada más. No hay muchos kills en el juego. Todo ha sido prácticamente el tema de objetivos. Para ser claros, no kills, objetivos, estructuras, objetivos tortugas, objetivos lord. Y esto le está favoreciendo muy bien a la escuadra de DreamHack Size. Ahora, ¿por qué digo esto? Se preguntarán aquí. Porque miren el tema de resultados. 3 tortugas, 3 lords, 7 torres. Mientras que la escuadra de Zeus Esports lamentablemente solamente se ha quedado con 2 torres. Mientras esto ocurre, hablando de torres, parte de medio, cuidado que van a terminar comprometiendo. Pero parece que la torre en la parte inferior va a terminar cediendo. El inhibidor acaba de caer. Y ahora tan solo faltaría el inhibidor en la parte central. Parece que la escuadra de DreamHack Size puede terminar ese juego en cualquier momento. Zeus Esports tiene que jugar más a lo defensivo. Tiene que esperar un error de rival. Y ahí está, el lord comienza a avanzar. Prácticamente no le dejan que tire golpe al nexo. La torre en la parte de medio va a caer, pero cuidado que terminamos comprometiendo la vida posiblemente de Griffy. Ahora todos a correr, ya hice para atrás. Los chicos de DreamHack saben que ya tienen cierta ventaja en el juego. Ya no tienen nada los chicos de Zeus Esports, tan solo a defender. ¿Y ahora qué puedes hacer en esas situaciones? Mira la diferencia, Michi. Solamente quiero que mires el minimapa y mira, parece que DreamHack ni golpe ha recibido por parte de la escuadra de Zeus. Apenas saludaron a las torretas de bot y top y sí, lograron tumbar y así. Pero ahora está en complicaciones. Congelamiento de línea por parte de DreamHack Esports. Y ahora Zeus otra vez en problemas. De hecho, no encuentra la manera de poder dar vuelta, de poder remontar esta partida. Y está Expert muy confiado, tiene inmortalidad. Sigue molestando, ralentizando la primera, la segunda habilidad. Mira cómo le desgasta la vida a esa Matilda, que estaba ahí tratando de tener un poco más de información. Y ahora el equipo de DreamHack Esports se posiciona ya cerca a la tortuga unos segundos más, y vamos a ver, creo que con este lore podría ya concretar la victoria el equipo de DreamHack Esports, pero nada está dicho, porque si Zeus por ahí se resbala, comete un error, DreamHack Esports lo va a aprovechar, puede dar la vuelta, sí, porque en el campo de batalla todo puede suceder. Ahí está Sisi haciendo limpieza, mientras que sus compañeros en la parte de top avanzando, los 4 juntos, no sé qué intentan hacer, pero están juntitos avanzando, tratando de presionar un poco más a DreamHack Esports y así tenerlos un poco más distanciados. Mira, estamos viendo que Carry se va a limpiar la línea, Chou también, Guinevere por el lado de bot, por el lado de mid, ahí juntitos, y hace de que, pues, a lo mejor ahí lo agarre Zeus Esports, no sé, a alguien, a uno de ellos, y logren llevarse alguna kill, pero sale mal hasta ahora, exbordando cobertura en la zona de este lore. Ahí está Sisi, sí, dando visión,
pero no encuentra la manera de poder entrar, complicado para poder robar, y está cerca, muy, muy de cerca el equipo de Zeus Esports, se mete con todo Chupa Style, tratando de molestar, es un simple baiteo nada más por parte de DreamHack Esports, eliminación por parte de Bitu Style, mira como todo lo que pega, con 3 kills hasta el momento, se mete con todo Xbox, gira y gira, pero no hace daño absolutamente a nada, le van a quitar el... La inmortalidad no se salva con el parpadeo. Y ahora quien está en problemas, el Sion, no creo que se salve, pero sí se salvó. El Lord ha sido reclamado mientras sus compañeros estaban haciendo alborotos en la zona de bot. Jumbestide ya se estaba haciendo el Lord. El Lord acaba de tomar el camino más corto por la zona central. Sí, la escuadra de DreamHack lo hizo bastante bien, ¿eh? Prácticamente obligó a que Zeus retrocediera. Zeus parecía que quería ir al todo o nada. Y lo prácticamente consiguieron pelear, pero no consiguieron objetivo, no consiguieron absolutamente nada de kill. Y ahora rápidamente a la parte central, vamos a ir en contra de Matilda. Posiblemente la terminamos matando, pero lo que hace Carry es pegar directamente al Nexo, todo al Nexo. Y esta partida se lo va a terminar llevando la escuadra de DreamHack Esports. Y así acaba el marcador 8-4 y llega el...